Siempre digo que los mejores reconocimientos son los de tu propia gente. Te pueden dar un balón de oro, te pueden dar el premio al mejor entrenador del mundo, pero si no tienes el cariño de tu propia gente, no tienes nada. Ser profeta en tu tierra es una bendición y es un verdadero lujo. Yo siento el apoyo y el cariño del sevillismo y en todo momento, y eso es algo que no tiene precio. Por eso me siento inmensamente afortunado. Y obviamente estoy inmensamente agradecido. Hoy, por este homenaje que recibo, vuelvo a mirar al cielo y decir gracias, papá, por hacerme sevillista. Después de tantos años de carrera, después de haber entregado lo mejor de mí a mi club, después de haberlo metido hasta 4 veces en Europa, miro atrás y con lo que me quedo es con lo que tengo hoy aquí, entre vosotros. Vuestro aprecio y reconocimiento, vuestro cariño. Para mí, ser entrenador del Sevilla ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida. El hecho de ser el técnico con más encuentros es un orgullo que llevaré siempre presente, pero nada de eso tendrá sentido si después de todo lo logrado no quedará nada, solo estadísticas. El hecho de que el sevillista de base como vosotros sigáis reconocimiento mi aportación al Sevilla Fútbol Club en mis 2 etapas dentro de la casa, me demuestra que todo el esfuerzo y sacrificio que tuve que hacer para llegar a ser entrenador de nuestro equipo merecieron la pena. Como sevillista siempre he tenido... Siempre he intentado dar lo mejor de mí y aportar todo lo que tengo para hacer grande a nuestro club. Y seguiré haciéndolo. Me toque donde me toque estar, porque no sé hacerlo de otra forma. Por mi amor por el Sevilla Fútbol Club es y será por siempre inmortal. Gracias a todo. ¡Viva el Sevilla!